Hola amigos de YouTube, un saludo desde el sur de Chile, Villarrica. Les quería mostrar, estos son unos tacos de motor o soportes de motor. En realidad esto es lo que soporta un motor. La mayoría de los motores están soportados en algo así. Esto es de una especie de poliuretano de alta densidad duro, que es lo que absorbe la vibración del motor y que se va gastando y a la larga genera vibraciones, sonidos raros, en fin. Y la mayoría de los motores de los vehículos son sostenidos, instalados en un auto con un soporte, dos o tres soportes similares a esto. Tienen esto que propiamente soporta el motor, digamos, y aquí esto que se ancla al chasis con unos pernos, o con unos bulones, como le decimos en Argentina, perno, tuerca y perno, nuts and bolts, en inglés. Y eso es todo, no lleva ninguna ciencia, pero es importante que sepan, este es el soporte motor y cuando a veces hacen unos ruidos, unos chillidos, esto es la causa. Cuando ya el vehículo es viejo, obviamente, entonces pueden cambiar. Normalmente duran muchos años, pero hay autos en los que dura menos. Bueno, este es un video para que supieran dónde está el motor de su auto descansando y sobre apoyado sobre qué. Sobre esto. Esto es de un auto pequeño, digamos, no es un auto grande. No es un vehículo grande, digamos, es un auto normal, tamaño estándar, digamos así. Pero de esto se trata. Que puedan aprender y recuerden, si tienen preguntas pueden enviarlas. Suscríbanse a mi canal. Un abrazo desde Villarrica, Calfutúe, sur de Chile. Para todo Latinoamérica o donde haya alguien que hable español. Un abrazo.